Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta. Saludos República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que nosotros abordamos, analizamos, denunciamos, fijamos nuestra posición, pero también revelamos. Este programa se ha constituido en la voz de aquellos que no tienen voz, pero más importante, se ha constituido en el programa para los dominicanos y dominicanas, tanto aquí como allá, informarse de las noticias que se esconden detrás de las noticias, porque en nuestro país, lamentablemente, estamos llenos de personas, políticos, funcionarios, con doble moral. Una cosa es lo que predican, y otra cosa es lo que practica. Algo dicen frente a la pantalla o las cámaras y otra cosa es su comportamiento íntimo o personal. Para nadie es un secreto que al periodista Salvador Holguín y a nuestro otro programa Hilando Fino, justo en esta planta televisora, le correspondió jugar un papel histórico. Del punto de vista de periodista, aunque algunos sectores quisieron politizarlo y llevarme al escenario o terreno político y en contra de un líder de la República Dominicana, el cual nosotros respetamos, admiramos y reconocemos sus condiciones excepcionales y profesionales, que es el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Cuando sacamos el quirinazo, lamentablemente lo politizaron y me acusaron de cosas que ustedes no se pueden imaginar y planificaron cosas porque decían que lo que estábamos haciendo de permitirle a una persona que revele, que diga lo que él entiende que debe decir, y revelar las informaciones, cartas y cosas por el estilo, se correspondía o estaba acompañado de que este periodista, Salvador Holguín, tenía algo contra o personal contra ese líder. Todo falso. El tiempo nos ha dado la razón. ¿Ustedes han visto de parte de Salvador Holguín un ensañamiento contra Leonel Fernández? Claro que no. Lo respetamos. Y lo admiramos en lo personal. Como político lo cuestiono, lo cuestionaré y seguiré diciendo lo que yo entiendo que debieron ser sus gobiernos por las condiciones que él tiene como líder político nacional e internacional. Pero ¿qué pasa? Quirino Ernesto Paulino Castillo no solo habló de Leonel, habló de otras personalidades, líderes políticos que estaban vinculados a él. Porque él era el don, él era un empresario del más alto nivel, multimillonario, que manejaba recursos y la mayoría de los políticos dominicanos iban donde él a pedir el apoyo económico para sus proyectos políticos, no solo a la presidencia, también a senador, alcalde, a diputados y regidores. Esa es la realidad, pero Quirino también está vinculado al sector empresarial de aquí, le suplía leche, le vendía vacas, le vendía rubros, de todo.
porque era un hombre que tenía fincas y fincas de toda índole. Entonces, cuando se nos impidió entrevistarlo en vivo para que el mundo escuchara de viva voz sus declaraciones y además sus andanzas, que mencionara a otros, lamentablemente el pueblo dominicano no pudo escuchar de Quirino Ernesto Paulino Castillo otras informaciones reveladoras y estremecedoras en el país. ¿Y qué me dijo don Quirino? Bueno, alguien, si no se puede, vamos a esperar. Lo que yo le garantizo a usted es que mantengo mi palabra de ser exclusivo de usted hasta que le dé la primera entrevista en vivo en la República Dominicana a través de su programa. Ese es el pacto que hay entre Quirino y Salvador Holguín. No nos conocemos. Yo no sé si él es alto, si es bajito, si es gordo, si es flaco. Yo no sé quién es el señor Quirino. Lo respetamos, pero no sé quién es él. Yo lo que sé es que con él escribí la historia. Y esta planta televisora ya también quedó en la historia, porque aquí ni el canal ni Salvador Holguín se prestan a campaña sucia contra nadie. Ahora, del punto de vista informativo, de edificar y orientar e informar al pueblo dominicano, aquí no se le pone cortapisa a nadie. A nadie. A mí nunca me han llamado los ejecutivos de este canal. Eso no, no, eso no, eso sí, no, no. Tire pa'lante lo que le dicen a uno, porque el país necesita que hombres y mujeres como nosotros se la jueguen y hagan lo que tienen que hacer para que nuestra sociedad cambie. Entonces, yo estoy convencido de mi rol periodístico, comunicacional, informativo. Y nada ni nadie va a poder cambiar eso. Solo Dios es el que me guía y me dice, esto sí, aquello no, vete por aquí y yo me voy, porque soy un hombre de fe. Entonces, ¿qué ha pasado? Por algunos sectores, después que se han beneficiado de mí, se han hecho multimillonarios, ahora entonces enfilan los cañones para querer dañar la imagen íntegra, decente, honesta, transparente, objetiva de este periodista. Y eso lo encabeza el jefe de la Policía Nacional, a quien Quirino Ernesto Paulino Castillo menciona. Hoy, a partir de hoy, el país va a empezar a conocer otras personalidades del mundo político y militar que no ha escuchado de viva voz del señor Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y no importa que el jefe de la policía, Yomaira Medina y hasta el presidente de la República quisieran quitarme del medio, ya está grabado, no pueden impedir ya que Quirino hable porque ya está grabado. Y no pueden impedir que yo lo pase porque se supone que hay democracia y además, quitándome del medio no van a detener porque ya yo grabé todo, todo está listo. Por fragmento, oigan esto, señores, y empezamos a partir de hoy. Por fragmento, son varias entrevistas y no la voy a pasar toda a cabo y raso, como se dice, de un solo golpe. No, vamos a ir presentándoles al país y al mundo informaciones reveladoras, estremecedoras, importantes que deben darse a conocer y que ya son parte de la historia. E incluso se conocen en voz populi. Saben cuáles son los ingenieros, arquitectos, senadores, generales, ministro del gobierno, ex ministro del gobierno y hasta abogado vinculado al señor Quirino Ernesto Paulino Castillo. El jefe de la policía ha tratado de impedir que este programa de hoy se realice. Según nuestra fuente, todo estaba listo para apresarme. Oigan hasta dónde llegó la desfachatez y la bajeza de esta Policía Nacional. Apresarme para impedir que yo llegara aquí al canal, porque voy a presentar un fragmento de varias entrevistas de un video revelador. Y también tenían sus planes acordonar el canal Teleradio América, según nuestra fuente. Oigan esto, todo listo, me iban a apresar saliendo de la oficina, porque yo vengo para acá todos los días, y iban a, ¿cómo se dice?, a tomar el control, a coordonar la planta televisora para impedir que a partir de hoy videos reveladores,
audios reveladores, imágenes estremecedoras, el país y el mundo la empiece a conocer. Yo quiero iniciar de esta manera, porque yo no fallo, si yo digo que voy a hacer, lo hago, yo cumplo mi palabra. Le dije al pueblo dominicano y al mundo que solo había salido el 10% de las revelaciones de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Solo el 10% salió, falta el 90%. El 90% falta. Y a partir de hoy, por fragmento, vamos a empezar a escuchar de viva voz de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Después que lo escuchemos, entonces bajamos aquí a piso para yo fijar mi posición final con relación a este día que se inicia, y yo lo califico histórico, a partir de hoy. Escuchemos lo que le dice Quirino Ernesto Paulino Castillo a los ministros reeleccionistas y a quien le favoreció la reelección. Dele, señor director. Que estas personas que están ahí, a pesar de todo, no se pueden declarar siendo un aliado de mi persona, pero sí deben de mantener un agradecimiento hacia mi persona, un respeto, y quizás lo callen, lo mantengan bajo secreto, porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Bien, por mí. Por mí, por usted, por los dos, porque no solamente por mí, se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón, ¿entiende? Yeah. Me convierto en el segundo, en uno de los importantes, de los dos más importantes. Usted es el primero, porque yo busqué mucho medio para que hicieran cosas de las que se hicieron, que echaron para atrás. Entonces usted en ningún momento reculó. A usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. Sí, y me han abandonado y me han maltratado. A usted que tiene que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. Que estas personas que están ahí, a pesar de todo, no se pueden declarar siendo un aliado de mi persona, pero sí deben de mantener un agradecimiento hacia mi persona, un respeto, y quizás lo callen, lo mantengan bajo secreto, porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Bien, por mí. Por mí, por usted, por los dos, porque no solamente por mí, se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón, ¿entiende? Yeah. Me convierto en el segundo, en uno de los importantes, de los dos más importantes. Usted es el primero, porque yo busqué mucho medio para que hicieran cosas de las que se hicieron, que echaron para atrás. Entonces usted en ningún momento reculó. A usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. Sí, y me han abandonado y me han maltratado. A usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. Miren, el señor Quirino Ernesto Paulino Castillo le está dando seguimiento al proceso y dice, pero Salvador, él me llamó. ¿Y qué está pasando? Pero se están volviendo locos en el gobierno. Salvador, los periodistas danilistas, después que todo estaba listo para entrevistarme, se echaron para atrás y recibieron millones. Y usted, sin yo conocerlo y darle una menta, se mantuvo firme y nunca reculó. Esa es la expresión que él usa. ¿Y qué está pasando? Y le dije, bueno, el jefe de la policía tiene un ensañamiento conmigo, ¿usted lo ha visto? Sí, pero eso hay que resolverlo, no puede ser. Él es muy amigo mío.
Cuando el jefe de la policía se entera que yo sé el apoyo, la distinción, protección y colaboración que tuvo Quirino Ernesto Paulino Castillo antes de caer preso, para que entiendan lo que estoy diciendo, hacia él, el hombre ahora no encuentra cómo marcharme, porque es tan burro, es tan bruto, que en vez de conversar con uno, hola, porque yo tampoco tengo nada en contra de nadie, simplemente yo informo, y estoy para informar al país. Entonces empieza con un ensañamiento contra mi jefe de la policía. ¿Se acuerdan que yo lo denuncié aquí? Y una persecución, y dos policías que trabajaban conmigo, Gary lo cancela deshonrosamente. Esto es lo que llama un idiota, un torpe este tipo. Oigan esto. Y uno no se explica, pero ¿por qué? Ah, ahora ustedes entienden el por qué la persecución del jefe de la policía, que el presidente de la República la ha permitido, en contra del periodista Salvador Ovín. Lo que yo he pasado, ustedes no se lo pueden imaginar. Las cosas que Salvador Ovín ha soportado como un gallo bueno, como un tolete de hombre. Porque después que me juego hasta la vida con estos señores, ahora se hacen los suecos, los locos, no conocen a Salvador, no le toman llamada, no lo condecoran. Yo estoy esperando que Danilo me condecore a mí, porque él condecoró a un mafioso gánster delincuente como Ángel Rondón. Ya está demostrado, está en los tribunales, no me puede demandar, es un gánster. Es un gánster que estaba aquí sobornando y que estaba aquí extorsionando y sobrevaluando las obras para perjudicar al pueblo dominicano. Entonces ahora los ministros reeleccionistas se le olvidó y tiene Quirino hoy que recordárselo. Los ministros reeleccionistas, señores, amigos de Quirino también. Ah, pues ahora ya no conocen a Salvador. Qué desgracia, señores, con estos malditos políticos farsantes y simuladores y traicioneros. Estos traidores. Ahora se le olvidó. Y Quirino está vinculado a todos, de una forma o de otra. Ustedes van a escuchar el por qué Quirino dice eso que acabamos de presentarle. Lo que le hicieron también a Quirino, señores, lo maltratado. Aquí todo el mundo sabe que no había forma humana de pasar la reelección, aún Rondón comprando los diputados del PRD cabeza a cabeza de a 10 millones, según nuestra fuente. Junto con la diputada que era gorda y que ahora es flaca y que tiene los ojos verdes. En un hotel que lo voy a revelar más adelante, prestigioso de este país. Ahí se reunieron por cabeza y voy a presentar todo lo que estaba en esa reunión. A un Rondón con el hombre de 800 millones invirtió, según nuestra fuente, Ángel Rondón, para hacer posible la reelección del punto de vista de los votos de legisladores. La otra parte le correspondió a Salvador Holguín. Como dice muy bien Quirino Ernesto Paulino Castillo, dice, no, espere un momento. Usted, después que Quirino reacciona, ¿dieron cuenta? Después que él reacciona, dice, no, 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 al primero que hay que agradecerles a usted. Usted es, porque el Quirino dice por mí. Y después cuando reacciona, dice, no, primero usted. Usted es el primer eslabón. Y tienen que mantener ese respeto, esa consideración. Y tienen que ser agradecidos con usted. No traidores, falsantes y simuladores. Todos recularon, se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Entonces ahora quieren la cabeza de Salvador Holguín. ¿Me escuchó, pueblo dominicano, qué es lo que está pasando? Yo actuando correctamente, siendo un hombre íntegro, transparente, decente, en defensa del país. Ahora quieren ya hacerme un... Me prepararon un plan para hacerme un expediente, pero no me lo van a poder hacer. La historia se empieza a escribir a partir de hoy nueva vez. A mí no se me hace expediente. Los hombres honestos no se les hace expediente. Se les respeta, se les distingue, se les condecora y se les agradece por ser y tener una conducta propositiva para la nación. Entonces estos tipos están endrogados. Estos tipos están borrachos. Estos tipos tienen problemas.
No hay manera, sin Ángel Rondón, sin Quirino y Salvador Holguín no había reelección. Vamos a empezar a hablar ya como es. Vamos a decir las cosas como son, José Ramón Peralta. Vamos a empezar a decir las cosas como son. ¿O es que se están volviendo locos? ¿Qué es, Francisco Javier? Dímelo. ¿Cómo lo decimos? Sin Ángel Rondón, Quirino y Salvador Holguín no hay reelección. Y tampoco Yomara llega a la presidencia. Yomara, tú tampoco llegabas. No seas ingrata y malagradecida. Dime, Gonzalo Castillo, ¿cómo que lo vamos a hacer? Claro, el gánster Joao no se puede quedar. Él también fue parte. No se puede negar. Fue parte de Joao Santana, de la trama y de la vaina. No conozco a Joao Santana, tengo que ser honesto, pero tengo información. Entonces yo estoy esperando que a mí se me condecore en este gobierno, concho. A mí hay que condecorarme. Gustavo Montalvo, ¿cómo que lo vamos a empezar a decir esta vaina? No sé si es que no nos estamos entendiendo. Rubén Bichara, dime. ¿Cómo es? José del Castillo Sabiñón, dime. Todos los funcionarios reeleccionistas, eso. Dime, Gedeón, ¿cómo que lo vamos a empezar a decir? José del Castillo Sabiñón, ¿sabes qué? Este muchacho tiene problemas. Andaban desesperados. ¡Ay, no dan los votos! ¡No dan! ¡Ay! ¡Ay! La cantidad de legisladores, búsquese a Rondón, que resuelve. ¿A cómo que salen por cabeza? A 800 millones, él mismo lo entregó Ángel Rondón y la diputada que era gorda, que ahora es flaca y tiene los ojos verdes. Ya está buena moza, ya se ve. Resuelto la parte económica de los legisladores. Como quiera, había un tranque. Leonel Fernández tenía 70 diputados cerrados, no va a pasar la reelección. Y si mal no recuerdo, 17 senadores. Leonel Fernández, ahí, en el Centro Olímpico, allí. Oye, me ha trincherado, Leonel. Cuando empezaron a comprar de a 10 millones por cabeza los diputados del PRD, si no, pregúntele, voy a mencionar uno, a Rudy González, que está preso. Pregúntenle a ese, después yo voy a revelar más. Pregúntenle nada más a ese. Y al que dejó la diputación de reformista para irse a otro lugar, él estaba ahí. Y al otro que se puso de moda, que era del PRD, ¿y qué vamos a hacer? Salvador Holguín tiene el palo en la mano. Y no voy a decir más a partir de, en este momento, pero si quieren impedir, como tenían planes de meterme preso ahorita, de amarrarme, oigan eso, señores, el jefe de la policía, todo listo. Desde la misma policía me pasan la información, señor Holguín, lo van a buscar amarrado. ¿Cómo? Yo sí, señor. Y el canal van a tomar control de él. Ah, pero es así, es una dictadura. Ah, bueno, pues prepárese. Me dicen que el presidente llamó al jefe de la policía, según nuestra fuente, no lo estoy afirmando. Y dijo, ¿qué pasa? Deténgase. Cuidado, Salvador Holguín es mi amigo, a pesar de que él diga lo que quiera decir. Es mi amigo, dijo supuestamente el señor presidente de la República y lo detuvo. Detenga esa acción. Porque el jefe de la policía quiere impedir que el país sepa que él está vinculado a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Él quiere impedir, no lo va a impedir porque me mata y como quiera sale porque ya está grabado. Es que no se entiende la vaina. O es que el español que yo hablo es medio patuá. ¿Qué idioma es que ustedes entienden cuando yo hablo? Es decir que Danilo Medina queda en la historia de tener su segundo jefe de policía. Canchanchan panaful, como dice doña Consuelo, de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y no digo más, lo dejo hasta ahí. Vamos a la pausa. Mil
miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es, para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol, con pH controlado, tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol, refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol, porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Hola mi gente, ¿qué tal? Les saluda Héctor Acosta, el Torito. Les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo. Hotel, restaurante, pero por encima de todo, las atenciones. La paz que se respira aquí. Esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado, Bonao. Esto está en la carretera Juma La Cueva, donde yo nací. Yo nací por aquí, para que lo sepan. Y tenemos este gran lugar, que es orgullo de nuestra provincia. Visítenlo, Rancho Guacamayo, hotel y restaurante. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar de, en términos genéricos, es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos, que lo señalen. Hacia mi persona, un respeto, y quizás lo callen, lo mantengan bajo secreto, porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Bien, por mí. Por mí, por usted, por los dos, porque no solamente por mí, se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón, ¿entiende? Yeah. Me convierto en el segundo, en uno de los importantes, de los dos más importantes. Usted es el primero. Porque yo busqué muchos medios para que hicieran cosas de las que se hicieron, que echaron para atrás. Entonces yes, usted en ningún momento reculó. No, yo... a usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. Sí, y me han abandonado y me han maltratado. A usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona.
recibo informaciones de que la mayoría de los cables, incluyendo los grandes, Claro, sacó el canal del aire. Después que usted vea la bajeza, la chapucería de este país. Claro, Astra también, que lo tenía y lo sacó de nuevo. No estoy entendiendo. Y muchos cables de provincia que son propiedad de senadores. Pero no van a impedir, ya está en las redes sociales. Búsquenlo en mi cuenta de Twitter, @ Salvador Holguín. Búsquenlo en mi Facebook, Salvador Holguín. Búsquenlo en Lo Que Otros Callan también, en YouTube. Y en el canal Hilando Fino TV, también por YouTube. Está por todos lados. Y en un ratito, cuando termine el programa, lo voy a enviar por los grupos de WhatsApp, que lo tenga el mundo. Vamos a ir sacando fragmentos, que el país se vaya enterando de los farsantes, simuladores y traicioneros que nos dirigen. ¿Y cómo es posible que a los hombres decentes, a los hombres honorables de este país, se les quiera desconocer y maltratar? ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos a ver las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Y es que trae en su portada que el gobierno del presidente Danilo Medina gastará 22 millones en seguridad y vigilancia en el Palacio de la Presidencia. Parece que el presidente se llevó de nosotros, nos escuchó, porque dijimos que los próximos días van a atracar al presidente. La inseguridad es tan grande, el problema es tan grande, el deterioro de la seguridad ciudadana es tan grande, que qué bueno, que yo saludo esa decisión del presidente Danilo de gastar 22 millones en seguridad y vigilancia del Palacio Nacional, para que cuando lo vayan a atracar, quede por lo menos grabado, ¿verdad? ¡Ay, mira quién fue que atracó al presidente! Y ahí queda el problema, por lo menos, más fácil de investigar, ¿verdad que sí? Queda más fácil de investigar. Desconocidos roban pertenencia a madre de niños interno en el Hospital de Santiago. ¿Se dan cuenta? Es por todos lados. Es por todas partes. Es invivible el país. Se nos ha caído a pedazos. El presidente por un lado trabajando y el inepto e incapaz por el otro lado dañándoselo. Y dice que hasta que no saque su cuarto no lo pueden quitar. Oye, qué desgracia. Oigan en lo que ha caído el país. No, no, mientras yo no saque mi cuarto que invertí, no me pueden quitar. Si no hablo. Oigan cómo es. Oigan cómo es el asunto. Bien. Pero esa es la noticia. Desconocidos roban pertenencia a madre de niños internos en el Hospital de Santiago. Seguimos con las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. La ley de partido. Bueno, la nueva ley de partido prevé o prohíbe recibir donaciones mayores al 1% de los montos asignados como organización política. Esto está lleno de capos y lavadores y quinieleros. Ahora me enteré que el hombre era socio de Juancito. ¿Eh? De Juan de los Santos. No, el otro hombre, usted sabe quién es. Pero tenemos ya, estamos armando la información, estamos recopilando las pruebas, porque no hablo sin pruebas, porque tengo los radares puestos, el teléfono ya no aguanta más, no, la gente me llama y se desvía la llamada. Tengan cuidado lo que ustedes hablan cuando me llaman, porque la desvían para el DNI. Carajo, Sifrido, tú y yo somos amigos. Digo, por lo menos yo soy amigo tuyo. Es Sifrido, no me maltrate, yo soy amigo tuyo. Diga, no, a Salvador no lo hackeen, dejen a Salvador tranquilo. Salvador es un hombre bueno y del país, y trabaja por el país. Déjalo tranquilo, Salvador. Pero no, me tienen pinchado, como dicen en el campo. Pinchado. Ay, Dios mío, Consejo Nacional de la Magistratura depura listado de candidatos a presidir altas cortes. Ojalá podamos tener una Suprema Corte de Justicia con jueces de carrera, con profesionales, no con dirigentes políticos. Atrapachele. ¿Eh? Voy a decir también cuáles son los jueces que le tumban a Quirino ahí, que están ahí también. Hay que decirlo.
Ahora que esto se puso bueno, vamos a empezar a decir lo que otros callan, al estilo Hilando Fino, pero sin cortapisa. Hay jueces ahí que fue Quirino que lo... Ay, Dios mío. Por eso fue que me gustó, señores, miren. Fue por eso sí que me gustó el caso Quirino. Yo dije, ay, Dios mío. Recuérdense que los Vinchos le vendía la idea al país. ¡Ay, Hipólito Mejía! ¡Quirino! ¡Figueroa Agosto! ¡Chapo Guzmán! ¡Ay! ¿Cómo se llamaba que mataban en la cárcel? ¡Florian Félix! De allá, ¡Toño Leña! ¡Ay, Hipólito, Hipólito! Viejo charlatán, bandido, sinvergüenza, palero. No te digo más porque ya está muy viejo. Yo respeto a la gente mayores. Confundiendo al país, yo dije, tengo el palo de la historia para darle una clarinada al pueblo dominicano de quiénes son los verdaderos capos, lavadores y testaferros de los capos. Y pude encuerar unos cuantos. Y a partir de hoy vendrán otros. Finalmente, la CAS trabajando. El funcionario que más trabaja, señor, el presidente Danilo Medina, increíble, que tengo años que no veo a mi amigo Alejandro Montaz, años tengo que no lo veo. Si fuera agradecido, por lo menos me condecorara en la CAS, pero este funcionario tiene miedo, la mayoría. Pero ha hecho un gran trabajo, en honor a la verdad, hay que ser justo siempre. Alejandro Montaz es el funcionario que más trabaja del gobierno de Danilo Medina. Luego le sigue Gonzalo Castillo, no se puede ser mezquino, luego le sigue Gonzalo. Pero estos funcionarios reeleccionistas son malos, malos, malos. Después vamos a ver otras cosas. La CAS repara más de 6.000 averías durante el 2017 en todo el país. Eso es cierto. Y es una buena noticia y hay que celebrarla. El director de la CAS, Alejandro Montaz, más de 6.000 averías reparó en lo que va de año. Es lo que va de año. Apenas el 2017 empieza. Es el funcionario que más trabaja. Y que con cinco así, Danilo Medina y su gobierno estarían en la cúspide, allá arriba, en la cresta de la popularidad. Pero está solo el presidente. Yo voy a la pausa. Enrique García viene a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan en materia jurídica. Dice él que será el próximo presidente del Colegio de los Abogados para rescatarlo, dignificarlo y ponerlo acorde o a tono con los nuevos tiempos. Después de la pausa lo recibimos. No, usted sabe que estas personas que están ahí, a pesar de todo, no se pueden declarar siendo un aliado de mi persona, pero sí deben de mantener un agradecimiento hacia mi persona, un respeto, y quizás lo callen, lo mantengan bajo secreto, porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Bien, por mí. Por mí, por usted, por los dos, porque no solamente por mí, se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón, ¿entiende? Yeah. Me convierto en el segundo, en uno de los importantes, de los dos más importantes. Usted el primero, porque yo busqué muchos medios para que hicieran cosas de las que se hicieron, que echaron para atrás. Entonces yes, usted en ningún momento reculó. No, yo... a usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. Sí, y me han abandonado y me han maltratado. A usted que tienen que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar de, en términos genéricos, es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que, y se lo he pedido a ellos, si tienen casos concretos que lo señalen. Thank you.
arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. Ante la problemática presentada con la comercialización de leche en polvo al detalle y las amenazas de incautación, sometimientos y cierre de negocios por parte del Proconsumidor, la Comisión Permanente del Comercio Organizado hace un llamado al presidente Danilo Medina Sánchez y a la opinión pública en general para que conozcan las verdaderas pretensiones de esta campaña dañina y malintencionada. Se pretende despojar de las cuotas de importaciones del DR CAFTA y la Unión Europea a comerciantes y empresarios para favorecer a grupos visiblemente identificados. Entendemos que debemos aportar soluciones entre el sector público y el sector privado para proveer acceso, disponibilidad de leche en polvo requerida por la población sin que las instancias del Estado tengan que estar al servicio de intereses particulares. Busquemos soluciones al problema de la leche en polvo, pero sin abusos, atropellos ni privilegios. Abogadas, abogados, Omar Ramos Camacho se dirige a ustedes para comunicarles que hemos asumido la responsabilidad de aspirar a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana para perfeccionarlo con los más altos estándares de calidad, eficacia, objetividad, transparencia, igualdad, publicidad, eficiencia, economía y coordinación. En ese sentido, le solicitamos a todas y todos las y los juristas que unamos esfuerzo para lograr un colegio de abogados más digno, abierto, plural y democrático. Pueden integrarse a nuestro equipo de campaña contactándonos por nuestras redes sociales. Ganaremos letradas y letrados. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente Leonel Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Sí, es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira, que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin cortapisa, las noticias como son. Continuamos con el desarrollo de este programa. Ya ustedes podrán saber la presión que tengo, llamadas del más alto nivel. Y qué bueno que sea así, porque ya se empezó a decir lo que otros callan en el país de manera contundente y estremecedora. Recibimos en el día de hoy nuestro invitado, Enrique García, ex presidente de la Comisión de Reforma para el Sistema de Justicia de la República Dominicana en el gobierno de don Hipólito Mejía y además aspirante a dirigir el Colegio de Abogados. Saludos, líder, bienvenido. Gracias, Salvador, muy buenas tardes. Placer para mí, como siempre, compartir contigo algunos temas de actualidad en el programa. Cuando supe que estaba pautado para el programa, dije, caramba, qué bien. Y buscando informaciones para saber tu estatus, tu currículo, no encontré por ningún lado la Comisión de Justicia. ¿Qué pasó con ella? Director de la reforma de la Comisión de Reforma y Modernización de la Justicia. Exactamente. Que era lamentablemente desaparecida. ¿Desapareció? Bueno, no desapareció. La desapareció. El actual presidente la desapareció, exactamente. Danilo. Sí, no. Mira, en algo que las personas involucradas en reforma no entendemos, como el presidente de la República al llegar desapareció la Comisión de Reforma. Justamente esta mañana estaba el magistrado Subero Isa en un programa y hablaba de que si hubiese continuado con el proceso de reforma que él inició en el 97,
que posiblemente la justicia no estuviera en los niveles que se encuentra hoy de descrédito, de falta de recursos, de mora judicial, bueno, y todo lamentablemente lo que existe, pero que llegó un momento en que se cortó ese proceso de reforma, en que a la justicia no se le siguieron aumentando los fondos que debían aumentársele por partida presupuestaria y por ley. Bueno, hasta llegar al extremo de cortar el comisionado, que había sido una institución que Leonel Fernández había formado en algún momento, y que venía como ente desde el Poder Ejecutivo a unir esfuerzos entre los diferentes actores del sistema y con los organismos internacionales que siempre están a la ayuda de República Dominicana, llámese España, Francia, Estados Unidos, pero en algo que no entendemos, fue desaparecido comisionado. Hasta tu gestión, ¿qué pudiéramos citar como avance, como logro positivo para el sistema de justicia? Mira, el comisionado era un ente técnico que más que estar cacareando cosas, lo que hacía era trabajar por los bajos con los diferentes actores del sistema. A veces habían inconvenientes, por ejemplo, entre el Ministerio Público y la policía, para poner un ejemplo, que casi siempre es roce de poder. Y el comisionado era un ente de equilibrio, de sentarse, o entre los jueces y los fiscales, y de sentarlo y tratar de que haya armonía. Porque lo peor que la ciudadanía puede percibir es diferencia entre el Ministerio Público, jueces y policía. Esos son los diferentes actores del sistema de justicia que tienen que aunar esfuerzos, que tienen que convivir por necesidad para llegar a feliz término de dar una buena administración de justicia. Las investigaciones del Ministerio Público que tiene que hacer con la policía por necesidad aunada, los jueces luego para que le llegue una buena investigación y puedan condenar si es verdad que el ciudadano es culpable. Entonces, cuando viene esta lucha de poder entre estos diferentes poderes, ¿en qué se refleja? En una baja calidad de la justicia. Porque a veces la policía y el Ministerio Público no hacen bien el trabajo, le llega a los jueces una mala investigación, o a veces se hace a propósito para hacer fracasar uno de los estamentos. Entonces, comisionar un ente que se mantenía en esa unidad, tratando de mantenerla. Pero además los proyectos internacionales que lograba captar, con Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con la Unión Europea, con la Cooperación Española, proyectos técnicos, también que se venían a desarrollar el país y financiamiento para estos proyectos. Es decir, era un ente técnico totalmente, no político. ¿Pudiéramos establecer entonces? Los códigos, todos los códigos salieron de comisionado. No, el Código Procesal Penal, el Código Penal que tanto se ha discutido, que va al Congreso, que va al Poder Ejecutivo, pero todavía está ahí el Código de Comercio que no se ha tocado, el Código Civil está ya a punto de salir, tengo entendido, en las cámaras. Todos los grandes códigos fueron trabajados por el comisionado de apoyo a la reforma y modernización de la justicia. Y que con esta comisión de reforma y modernización de la justicia pudiéramos establecer que se inició el proceso de modernización, adecuación, acorde con los tiempos del sistema de justicia dominicano. Sí, sí. Conjuntamente con la nueva Suprema en el 97, no sé si tú recuerdas. Sí. Ahí en el 96 le creó Leonel el comisionado de apoyo. Ah, ¿fue Leonel? Fue Leonel, que hay que reconocer que fue Leonel que creó. Algo positivo de Leonel. Hay que reconocer que fue Leonel que instauró mediante decreto el comisionado de apoyo para la reforma y modernización de la justicia. Leonel, que hay que reconocer que un abogado, ¿verdad? Ducho, tenía el interés en ese momento, aparentemente, de lanzar esa reforma judicial, porque veníamos con mucho atraso. Los gobiernos de Balaguer no se preocuparon mucho por modernizar la justicia, muchas leyes obsoletas, códigos obsoletos. Y Leonel vino con una nueva visión, tú te acuerdas de abrirse al mundo incluso, los viajes de Leonel, tú recordarás cómo Leonel abrió más el país a la comunidad internacional. Y dentro de esa apertura internacional también vino la apertura que él quiso hacer aparentemente de la justicia. ¿A qué le atribuyes tú que el presidente Danilo aboliera, cerrara, quitara esa comisión de reforma y modernización de justicia? ¿No cree en la justicia? ¿No cree en la modernización? ¿Qué tú opinas sobre esa decisión? Bueno, yo diría que Danilo va a pasar como el gran sepulturero de la justicia en nuestro país. No juegue. Porque si tú te vienes a calcular, estos últimos años han sido desastrosos para la justicia. Viene un retroceso, los tribunales están llenos de moras judiciales, no le quiere dar la partida presupuestaria que le corresponde por ley. Tanto a los jueces como al Ministerio Público, porque va dividida. El Ministerio Público, la misma judicatura, no se hace sentir mucho, porque tú sabes que hay una especie de secuestro de la justicia, del partido de gobierno. Sí. Y bueno, los compañeros que están en el Poder Judicial o que están en el Ministerio Público no le van a hacer mucha presión a su presidente, que es Danilo Medina. Pero realmente
Danilo se ha convertido en el sepulturero, reitero, de la justicia dominicana. Sepulturero de la justicia dominicana. Si hoy en día las encuestas arrojan que uno de los servicios más deficientes que existe es la administración de justicia. Y mira, queda pena porque hay muchos jueces buenos, hay que decirlo. Hay muchos jueces buenos. Tú puedes encontrar algunos jueces malos también, como es normal. Uh-huh. Hasta en la iglesia tú vas a encontrar sacerdotes, ¿verdad? Sí, que denigran uh-huh. en la vocación. Pero tú encuentras muchos jueces buenos de carrera, jueces que viven con su salario, que tienen muchísimas limitaciones, porque ese es otro problema. No ha habido tampoco un aumento sustancial que vaya acorde con la carestía de vida de los últimos años para los jueces, ni tampoco para los servidores públicos en materia de justicia, secretaria y los demás empleados de apoyo. Entonces, realmente la justicia en estos 5 años de gobierno de Danilo Medina ha tenido un retroceso. Ya. ¿Por qué quiere ser presidente de los abogados? Mira, el Colegio de Abogados, que es un ente que surgió en el año 1983, el doctor José Blanco fue quien impulsó el colegio con una serie de abogados notables, hoy en día no debe jugar el mismo papel para el cual fue creado. Este mismo problema del sistema de justicia, el Colegio de Abogados tiene que aportar su grano de arena. ¿De qué manera? Los abogados tienen que incidir en una serie de reformas, tienen que presionar si es necesario para que vuelva a retomarse la reforma de la justicia, que ha habido un retroceso, como hemos dicho. Pero además tienen que incidir en la calidad de la justicia que se está impartiendo, tienen que incidir en determinar la selección de los jueces. Ahora mismo estamos discutiendo las altas cortes. Así es. Y yo a veces hasta me río de algunas cosas. En estos días yo vi un titular que decía, llaman a empresarios que depositen sus candidatos. Se acaba con los políticos que no pueden ni siquiera sugerir a alguien, pero si yo te pregunto a ti, tú vas mañana a una Cámara Civil y hay 700 audiencias, no es contra políticos. Pudiéramos decir que el Colegio de Abogados de estos momentos ha sido cómplice de esa sepultación del sistema de justicia del presidente. Mira, tú sabes que hay homicidio por comisión y homicidio por omisión. Así es. Por eso te lo pregunto. Entonces, lo que tú dices va en dirección de que el Colegio de Abogados calla muchas veces. Y te voy a poner un ejemplo. Okay, acaba de salir la ley de lavado de activos, la nueva ley de lavado de activos. Es ilógico que el Colegio de Abogados no participara, no opinara sobre cómo a los abogados y a los notarios lo incluyeron en esta ley, que son responsables o corresponsables de que si se maneja un dinero no limpio en una transacción de compra y venta, uno tiene responsabilidad. Nosotros no somos DNI, exacto. Nosotros no tenemos departamento de investigación para nosotros determinar de dónde proviene un dinero que se va a usar en la compra de una casa o de un vehículo. Entonces, pequeñeces como esa, el Colegio de Abogados no tiene ni siquiera una comisión interinstitucional con el Congreso para manejar los diferentes proyectos que salen. Agradezco la amabilidad a Enrique García, quien ha venido a este escenario nacional e internacional a decir lo que otros callan. Ya ustedes lo escucharon, califica al presidente Danilo Medina como sepulturero del sistema de justicia y el Colegio de Abogados, cómplice. Ahí está el titular para los medios. Hasta mañana con otra entrega. Filando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó...